Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esta maravilla, PUBG para móvil original, macho. No el que trajimos el otro día, que creía que era el original, porque también era de Tencent Games. Pero se ve que no lo era, pero este sí, macho. Este es una burrada. Hemos jugado un poquito y es una maravilla. Lógicamente está todo en chino, no me entero de nada. Pero bueno, es divertido. Es divertido. Tiene unos gráficos espectaculares. Tiene una pedazo de, bueno, de interfaz increíble. O sea, se nota mogollón. Mirad el juego. Es brutal, exagerado. No me entero de nada. Así que no me pidáis nada. Yo sé que por aquí están los gráficos, el mínimo, máximo, todas estas cosas, ¿vale? Pero no me pidáis cosas. Ya lo iremos descubriendo. Ahora lo que vamos a hacer es intentar jugar una partida. Y a ver qué sucede y así lo vemos un poco y tal. Una maravilla, macho. Esto cuando salga revolucionará todo, todo, todo. Bueno, aquí empezamos ya. Esto es guapo porque así vemos realmente cómo va la cosa. Cómo va la cosa y cómo va el juego y cómo va todo esto. Bueno, hemos empezado con una escuadra de peña, tío. Cuatro personas. Debo haber elegido un mapa de cuatro, pero como no tengo ni idea de qué mapa es. Pero bueno, ya veis los gráficos. Vamos a intentar. Yo creo que los gráficos están aquí. Gráfico al máximo, gráfico al mínimo. No, mira, no me deja ponerlo al máximo. Esto sí que sé que son los gráficos y tal, pero no me deja ponerlo al máximo. Así que vamos a tener que jugar los gráficos en medio. Lo tenemos en medio, ¿eh? Esto al máximo será la bomba. Estamos usando el iPad del Chino Farmer, que al final ha vuelto a las andadas y me ha permitido cambiar la región asiática para descargarme el juego. Pero bueno, aquí vemos el juegazo, mapa increíble, mucho más realista que anteriormente, todo en chino, lógicamente. Así que bueno, vamos a ver dónde vamos y vamos a ver alguna partidita. Venga, vamos aquí. Vamos a elegir este punto. Y vamos a ver qué sucede, gente. Venga, vamos allá. Vamos a ver, claro, como está todo al revés. Venga, vamos aquí mismo. Está todo al revés. Porque estos chinos todo lo tienen al revés, tío. Escriben al revés y todas estas cositas. Y por eso tenemos lo del paracaídas al otro lado. Pero bueno, ya lo pondremos bien todo. Ya os diremos cómo configurar las cosas y qué es cada una de las cosas, ¿vale? Para que sepáis. Cuando juguéis, pues también vamos a decir cómo descargar el juego, por aquí. O sea, simplemente os tenéis que suscribir, darle un like al vídeo para más cositas, porque van a venir muchos vídeos de este tipo. Bueno, hemos empezado, ya me lo pedíais algunos, oye, que ya salió el PUBG para móvil y tal, pues bueno, ya lo tenemos por aquí. De hecho, ya os daré más información y todo lo demás. Bueno, vamos allá. A ver cómo es este juego en realidad. Y venga. Mirad los gráficos, es una maravilla. No lo tengo a tope, Recordad sobre todo que no lo tengo a tope. Venga, vamos allá. A ver si podemos hacer alguna cosa que valga la pena. Máscara de gas. Bueno, ahora, después de ver todos los gráficos del juego original y tal para ordenador. Ahora ya sabemos un poquito cómo son las cosas. Mira, de hecho se carga directo, ¿eh? Se carga directo, con lo cual perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver, unas copetiquis. Venga. Vamos a recargar. No, es que ya está recargado. Mira, aquí tenemos a la peña, nuestros colegas. No me entero de nada. Así que nada, bueno, espero que no me maten. Espero que no digan, es un púas y tal. Espero que no me maten. Venga. Agachándome ahí, venga. Me tengo que acostumbrar a los mandos todavía, lógicamente. Tú puedes, hombre, tú puedes. Venga. Mira, una mochiluki. Bien. Esto no sé qué es, me da igual. Mira, vendas. Es que es igual, es exactamente igual que el juego de ordenador.
Así que vale la pena que lo juguéis, todos los que por fin que querían el juego. Mira, aquí tenemos un poquito de armadura. Todos los que querían jugar a este juego y no podían por el ordenador y todo esto, y que tengáis un dispositivo móvil más o menos mediano, podréis jugar a este juego ya. Se puede guardar el arma, mira, se puede guardar para correr más, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Venga, vamos allá. A ver, ¿dónde están los colegas? Bueno, si los colegas están la quinta puñeta, tío. A ver. Vamos a ver hasta qué posición quedamos. 99 personas, ¿eh? En el mapa, ya lo hemos visto. ¿Dónde pone la peña que somos? 98 arriba, pone. Esto es muy raro, tío. Esto... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Yepi! ¡Yepi! Mira, te voy a matar, desgraciado. ¡Ey! Toma. ¡Desgraciado, que era un desgraciado, hombre! ¡Uno menos! Venga, vamos a continuar. A mis coleguitas. Hombre, ya, pero ¿cómo se atreve, tío, a dispararme de esa manera? Vamos a seguir. Es que no entiendo nada, tío. No entiendo nada, me estaba disparando un chino, wey. Le hemos devuelto el fuego. ¡Fuego cruzado! Venga, a ver. ¿Aquí hay alguien o qué? Vamos a ver. Vamos a cambiar a pistola, a escopeta. Se está liando parda, ¿eh? Se está liando pardísima ya por aquí. Venga, hombre. No te choques contra la pared y te quedas ahí pegado. Vale. A ver, nivel 2 de casco. No. Nivel 1 todavía. Bueno. Yo lo que no estoy seguro es si se ponen... A ver, vamos a ver. Ahora miraremos la mochila un segundo. Vamos a cerrar esto, que no conviene que nos vean. Estos son vendas. Venga. Vamos a mirar la mochila. ¿Se ponen las armas solo? No se ponen, ¿eh? Vamos a tirar las cosas. Estas que no sirven de nada. Pero no te me agaches, hombre. ¡Venga! ¡Ay! ¡Qué pesado, tío! ¡Que no te agachéis! ¡Que agacharse es para... tontos! ¡Hombre! ¡Hay que ir a saco! ¡Pa'lante! ¡De pie! Venga, a ver. Macho, están tope de lejos los colegas. Yo no sé cómo han hecho para ir tan lejos. Tenemos aquí la visión libre. Bueno, ya lo veis, ¿eh? O sea, muy guapo. Cuando salga, le daremos caña. Ya te digo, el otro día comenté que el Russo Survival se estaba poniendo las pilas. Pero es que es curioso, porque rápidamente ves cómo este juego es clavado al PUC original. Y es lo más parecido a jugar a lo del PC. O sea, que vale la pena que este juego tire. Y bueno, cuando salga ya le daremos caña. A ver... Venga, hombre, corre un poquito. ¿Esto qué es? ¿No es un coche? No me digas que es un coche, por favor. Vamos a ver. Mirad, ¿eh? Mirad el gráfico, ¿eh? Mirad el gráfico este, es brutal, ¿eh? Venga, a ver. ¿Me puedo colocar aquí dentro? ¡Por favor! ¡Oh! Mi primer cochecito. ¿Esto cómo va? ¡Bueno! Tía, macho, podríais haber puesto un pad, ¿no? Voy a... No sé si podré poner un patio aquí. Vamos. Esto es un poco inestable, ¿eh? Esto es un poco inestable, pero bueno. ¿Puedo pitar? Sí, puedo pitar, tío. Qué bueno. Bueno, pero es más claro, la verdad. ¡Ay! Hombre, pero no me disparéis, hombre. No me disparéis, que soy bueno. Vámonos. Vámonos si nos curamos, porque la verdad que ahí he recibido unos cuantos tiros que me han dejado tibio. Pero bueno, vámonos. Vámonos con nuestros colegas.
Venga. Venga, ya estamos con la escuadra. Vámonos aquí dentro. Vamos a curar un poquito. Vale, a ver. Supongo que nadie me podrá ver aquí. Vale. Un poquito más. A ver si puedo pillar cosas aquí. Vale. Mira, una mirilla. Vamos a recargar. Mira, disparo. Aquí acabo de descubrir el disparo simple y el disparo automático, ¿eh? Acabo de descubrir ahora mismo. Aquí debajo. Si lo ves en las opciones, tengo disparo simple ahora o disparo automático. Disparo simple. Vamos a dejarlo así. Bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y una granadita que siempre va bien. Vale. ¿Esto qué es? Macho. Venga. ¿Cómo se recarga aquí? ¿Cómo se recarga esto? Ahora. Vale. Bueno. Estamos en grupete, así que nada, vamos para arriba. A ver si puedo pillar algo de aquí o algo. No. Bueno, bien. ¿Y esto? Bueno. No entiendo lo que aparece arriba. Algún día lo entenderé. Vámonos. Mira. Un casco. ¡Momento! ¡Momento, peño! ¡Momento! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Me he matado! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Malditos perros! ¡No! ¡Me he ido sin querer! ¡Ayudadme! ¡Las rodillas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! Bueno, es buena peña, ¿eh? No, a ver si nos matan a todos por mi culpa. ¡Ay, Dios mío! Vámonos un poquito. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Malditos perros! ¡Me está atacando! Bueno, ha sido muy triste, tío. He puesto a mi equipo en peligro. Me he salido del coche sin querer y tal. Pero bueno, bien, una buena partida. Me ha gustado. Bueno, ¿esto qué es? ¿Otra vez? Ah, no. ¿Esto qué es? Bueno, fuera. Esto no sé qué es. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Aquí? Ah, vale, de mis colegas. Puedes elegir, ¿eh? Luego. Vale, no, aquí, para salir.
Bueno, muy guapo, muy guapo. ¡Oh! He subido un poco de nivel y todo. Bien, bien. Bueno, ya lo habéis visto el juego. Una verdadera maravilla. Y de hecho ha molado porque hemos podido ver los coches. ¿Y qué sucede si te sales del coche? Que básicamente te revientas. O sea, ya está. Como tiene que ser. Porque en el Russo Survival no pasaba esto. O sea, tú te salías del coche y aguantabas. O sea, ibas a todo trapo, te tirabas y bueno, te hacías un poquito de daño, pero no te mataba. Pero en este juego, y vamos, que si te matan. Muy guapo el juego este, muy guapo, recomendadísimo. Y lógicamente, ahora que lo tenemos, vamos a subir más vídeos por aquí. Pues nada, gente, espero que os haya gustado. Espero que os hayáis echado unas risas aquí con todo chino y con la muerte. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis el like, compartir y suscribiros al canal para más vídeos de este tipo. Y por supuesto, muy buenas partidas para todos. ¡Hasta luego!